Tras 14 días de navegación a la deriva a causa de una violenta tempestad que azotó sin tregua al barco, y como los viajeros ya estaban resignados a su suerte, el apóstol Pablo, que viajaba en compañía del médico Lucas y era conducido a Roma como prisionero para ser juzgado allí, se levantó, los tranquilizó diciéndoles: lleváis ya 14 días esperando en ayunas sin comer nada. Os aconsejo que comáis algo que os vendrá bien para vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Y a continuación tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, comenzó a comer, todos lo imitaron. Y una vez satisfechos, lanzaron al mar la reserva de trigo que había en la bodega para aligerar el buque que aún peligraba. Pero tal medida no fue suficiente, porque al amanecer divisaron una isla a la que con mucho esfuerzo dirigieron la nave. Sin embargo, en sus proximidades, una fuerte corriente la empujó contra un banco de arena en el que encalló la embarcación. Y mientras el fuerte oleaje destruía la popa, los pasajeros ganaban a nado la playa cercana de la isla de Malta. Ayudados por los nativos, los 276 pasajeros ilesos se reunieron alrededor de varias fogatas, y para atizar el fuego de una de ellas, Pablo recogió un haz de leña del que surgió una víbora que se aferró a su brazo y lo mordió varias veces. Pero al ver que el veneno no le hizo efecto, todos reconocieron que era un hombre de Dios. Al oír la noticia, los lugareños enfermos, incluido el padre de Publio, dueño de la finca en donde estaban refugiados, acudieron a él y fueron curados por sus oraciones e imposición de manos. Gracias a esta salvación milagrosa de San Lucas, hoy podemos contar en el Nuevo Testamento con los dos libros más exquisitos y bien documentados históricamente sobre la vida de Jesús y de sus discípulos: el Evangelio de San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, en el que precisamente consignó esta odisea suya y del apóstol de los gentiles. San Lucas nació en fecha desconocida, según la mayoría de los historiadores, en Antioquía. Pero su educación básica y parte de su formación como médico y pintor la recibió en Grecia. Y ello se refleja en el profundo conocimiento de la cultura griega y su impecable redacción en esta lengua, lo que de paso reafirma que fue el único escritor bíblico que no era de origen judío. Y su contacto con la fe cristiana, de acuerdo pues lo que dice la tradición, se produjo alrededor del año 40 después de Cristo, cuando conoció a San Pablo, quien en compañía de San Bernabé predicaban por aquella época en Antioquía. Desde entonces se convirtió en su médico, secretario, confidente, y en esa condición lo acompañó en sus viajes apostólicos por Grecia. Y aunque por encargo del apóstol permaneció varios años predicando solo en algunas ciudades de ese país, volvieron a unirse para regresar a Jerusalén, en donde al parecer San Lucas estuvo con varios de los discípulos de Jesús: Santiago el Mayor, Pedro y probablemente con la Virgen María, de quien habría recibido información directa sobre los hechos más sobresalientes de su vida y de la infancia del niño Jesús. No desamparó a San Pablo en su cautiverio en Jerusalén y se unió a él en su tortuoso viaje a Roma, ciudad en la que se mantuvo a su lado durante los 2 años que padeció en la cárcel San Pablo antes de ser ejecutado en el año 67. En todo ese tiempo, y a partir de la información que recolectó entre los testigos de primera mano de la vida y muerte de Jesús, empezó San Lucas a redactar el tercer evangelio. Es el más extenso y bien escrito del Nuevo Testamento, en el que se decantó hacia la historicidad del Salvador, y por eso, en este libro, San Lucas retrata de manera magistral, pulcra, amena y con rigurosidad investigativa la personalidad de nuestro Señor Jesucristo. Hace énfasis en su misericordia, amabilidad, en su dulzura, en la compasión y ternura. Resalta su inmenso amor por los más pobres y vulnerables. Destaca la importancia que Jesús le concedía a la oración en sus momentos más difíciles. Reconoce y encomia el papel de las mujeres en la vida pública de Jesús. Es el único de los evangelistas que describe minuciosamente el papel protagónico de la Virgen María. Narra con reverencia la anunciación, la encarnación, la concepción y alumbramiento de Juan el Bautista, la visita a su prima Isabel, el Magnificat, el nacimiento del niño Dios, la adoración de los reyes, de los pastores y los reyes magos, la profecía de Simeón, la circuncisión, la presentación en el templo, su desaparición a los 12 años y su encuentro entre los doctores de la ley. Mejor dicho, la mitad del Evangelio de San Lucas contiene hechos y palabras que Mateo, Marcos y Juan no incluyen en los suyos. Por ejemplo,
reseña la tercera parte de todos los milagros realizados por Jesús y refiere las tres cuartas partes de todas las palabras usadas por el Maestro. En los Hechos de los Apóstoles, que de acuerdo con lo que los expertos dicen es una continuación del Evangelio, pues este texto está escrito con la misma técnica narrativa y comienza por el final del libro anterior, San Lucas es testigo directo de los acontecimientos que siguieron a la muerte, resurrección y ascensión del Maestro. Describe con largueza el nacimiento, conformación y consolidación del grupo apostólico y narra con lujo de detalles la forma como los apóstoles se fueron disgregando en función de las misiones encomendadas a cada uno, pero se centra especialmente en las figuras más relevantes de la naciente iglesia, Pedro y Pablo. Dada su cercanía con San Pablo, a quien siguió incondicionalmente hasta su muerte, narra en primera persona y se incluye como protagonista de las peripecias que le tocó vivir a su lado. Y tras la ejecución del apóstol de los gentiles en el año 67, desapareció de la escena. Pero según San Ireneo, San Jerónimo, Eusebio de Cesarea, San Clemente de Alejandría y Orígenes, ellos dicen que continuó su labor apostólica evangelizando en Roma, la Galia, Dalmacia, Macedonia y en Beocia, Grecia. Dice la tradición que murió a los 84 años como mártir. Por eso hoy, 18 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Lucas que a través de su Evangelio nos conduzca al Padre por los caminos de Jesús.